El municipio de Ocosocuautla, esta mañana un enfrentamiento entre grupos de civiles armados dejó dos personas muertas, una persona lesionada y varios vehículos incendiados. La información de este hecho lo tiene mi compañera Fátima Monterrosa. Cerca de las 5:30 de la mañana de este lunes, se registró un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado a lo largo de la carretera 190 que comunica Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocosocuautla, Chiapas, a la altura del llamado crucero de la muerte. Hay todo lo muerto, mira. Los criminales se apoderaron de autos particulares y de carga. A algunos les prendieron fuego. Aquí estoy en la subida de Coita. Hay un camión atravesado y le prendieron lumbre. Cargaba mangos. También del otro lado de la subida del libramiento de Coita, también no hay paso. En este video se observa a un grupo de jóvenes armados, uniformados y algunos cubiertos del rostro, atrincherados detrás de un autobús y varias camionetas. Los enfrentamientos se prolongaron hasta el amanecer. Los hombres armados llegaron hasta zonas habitacionales. La actividad comercial se frenó por temor a nuevos enfrentamientos y el tránsito estuvo varado durante horas. La carretera comunica la zona centro de Chiapas con Oaxaca, Veracruz y Tabasco, y mucha gente la circulaba al inicio de sus vacaciones. Inmediatamente se implementó el grupo interinstitucional conformado por dependencias de seguridad federales, estatales y municipales para atender los reportes. Las autoridades desplegaron un operativo, por lo que empresas del transporte público suspendieron servicios en por lo menos 6 municipios, afectando a cientos de trabajadores que se trasladan a la capital chiapaneca. Nos encontramos aquí en el municipio de Ocosocuautla, en donde, como podemos ver, no hay servicio de transporte público. La gente que está esperando el transporte, no hay transporte público de Ocosocuautla, Tuxtla Gutiérrez. La zona es disputada por grupos del crimen organizado para el tráfico de drogas, migrantes, armas y cobro de piso. Cámaras de empresarios y organismos no gubernamentales enviaron una carta al presidente López Obrador para expresar su preocupación sobre la ola de violencia en el estado de cara al próximo proceso electoral.